Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia de Hispana de Weathering Far, que tenéis la oportunidad de conectaros online en directo o que estáis viendo este vídeo en nuestra página. Quisiera iniciar esta reflexión diciendo lo siguiente. Parece que todos, y cuando digo todos, me refiero al mundo entero, algo impensable hace 3 meses, hemos empezado a vivir una nueva realidad. Aquello que parecía imposible de cambiar, nuestra propia rutina diaria, ha sido totalmente transformada. Estamos empezando a comprender que la Iglesia es algo más que un edificio y que la oportunidad que nos presenta esta nueva realidad supera con creces nuestras expectativas en cuanto a qué ocurriría en este mundo en un tiempo futuro. Ha llegado el tiempo de depositar nuestra confianza en Dios más que nunca y entender cuáles son los motivos que nos animan a hacerlo. Y si hay alguien en la Biblia que demuestra confianza en Dios, ese es, sin duda, Job. La historia de Job siempre ha sido de gran inspiración para aquellos que sufren en este mundo, también para los que deben practicar paciencia. En el sufrimiento y en la paciencia se ha hecho mucho hincapié, pero quizás se ha perdido el tesoro del libro, que no es otro que el valor de la confianza de Job depositada en Dios. El libro de Job es útil también para volver a ver a Dios y de otra manera y para recuperar nuestra confianza en Él. Me impresiona de Job la fidelidad a Dios en medio de tremendas pruebas. Es más, Job no solo permaneció fiel, sino que dice la hermana White, que desde las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios. Así declaró triunfalmente: He aquí, aunque me matare, en él esperaré. Esta frase siempre me ha hecho reflexionar. ¿Qué clase de confianza en Dios es la de Job? ¿Está su confianza muy lejos de la que nosotros tenemos? A menudo expresamos nuestra reacción ante la prueba preguntándonos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Merecía Job las pruebas por las que forzosamente debió pasar? ¿Merecemos los obstáculos que debemos sortear nosotros? En cuestión de merecimientos parece que no somos los más indicados para hablar. ¿Qué sabe el ser humano de merecimientos? Cuando las relaciones de Dios con nosotros nos parecen misteriosas, recordemos que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Su forma de tratar un problema es tan diferente a nuestros planes y expectativas que nos asombra y a veces nos confunde. Cualesquiera que fueran las circunstancias que rodean nuestra vida, no importa cuán oscuros y misteriosos sean los caminos de Dios, aunque la senda pase por aguas profundas y las pruebas y las aflicciones nos asalten una y otra vez. A pesar de todo, sigue teniendo valor la declaración de Pablo en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La confianza es parte integral de toda relación. La prueba fundamental de la fe es creer, aun cuando no siempre sea posible ver. Como cristianos depositamos nuestra confianza en Dios, creyendo que todo se transformará para bien. Y si algo va mal, intentamos comprender por qué. La naturaleza humana nos impulsa a tratar de entender, de encontrar una razón para cada consecuencia, ya que no hay nada más frustrante que vivir en tinieblas. Para Job la vida perdió su sentido. Y este es un aspecto que siempre debemos recordar del sufrimiento. El sufrimiento amenaza la razón de vivir. Nos invade con un deseo de escapar. El dolor nos golpea con el sentimiento de inutilidad. Esta vida, decimos en los momentos de dolor, no sirve para nada. Y esta es la razón por la que cada respuesta que se ofrece al sufrimiento intenta, de una manera u otra, restablecer el sentido de la vida. Nuestras mentes aborrecen lo absurdo, como la naturaleza rechaza el vacío. No podemos soportar una tragedia que no tiene sentido, por eso muchas veces nos precipitamos a ofrecer explicaciones, como lo hicieron los amigos de Job. El problema del sufrimiento es la realidad más difícil que afrontamos en nuestra vida. Se halla presente en cualquier lugar. Ataca y golpea a todos, como estamos viendo en la realidad que vivimos. La vida parece una serie interminable de desgracias que cuando menos nos dejan perplejos, sin entender muy bien qué está pasando. En estos momentos no podemos evitar que irrumpa en nuestra mente la angustiosa pregunta, ¿por qué está ocurriendo todo esto, Señor? Nuestros amigos o nuestros familiares no se merecen lo que están pasando.
Nunca fueron tan malos como para que esto les ocurriera. Esta es una falsa argumentación. Porque entonces empezamos a preguntarnos dónde está la justicia de la vida. ¿Dónde está Dios cuando suceden estas tragedias? ¿Por qué las permite? ¿No tiene poder para impedir que ocurran? Y si lo tiene, ¿por qué se queda impasible sin impedirlo? ¿Acaso Dios siente una especie de gozo perverso al contemplar el sufrimiento humano? No. ¿Castiga Dios a sus hijos en formas abiertamente desproporcionadas con relación a sus hechos? No. De nuevo, no. Al fin y al cabo, se trata de preguntas nada novedosas. La humanidad se ha visto confrontada con interrogantes similares, al menos desde que se tienen registros escritos. ¿Queréis que hablemos de justicia? ¿De lo razonable? ¿De lo correcto? Hablemos solo de una familia de la Biblia. Estoy seguro de que vosotros conocéis más de una como esta. ¿Dónde estaba Dios cuando José fue tomado prisionero? ¿Cómo podía ser que el hijo preferido y durante tanto tiempo deseado de Jacob se marchase de aquella forma tan indeseable? ¿Qué clase de confianza en Dios podía desarrollar un joven de 17 años que sentado en un camello le preguntaba a Dios por qué le sucedía a él aquello? ¿Qué había hecho de malo explicando sus sueños a sus hermanos y aceptando una túnica de su padre? ¿Por qué razón al rechazar los requerimientos íntimos de la mujer de Potifar y hacer lo correcto delante de su Dios y de su amo? Dios permitió que fuera a la cárcel cuando no había hecho nada indebido. ¿Es razonable que Dios le dijese a su bisabuelo Abraham que marchase de su tierra y de su familia a una tierra extraña que desconocía? ¿Es que es justo, se preguntó más de 10 veces Abraham, sacrificar ahora a mi hijo Isaac, por cierto, el abuelo de José? ¿Es que es justo, se preguntó su padre Jacob, que debiese trabajar durante 14 años por Raquel después de haber sido engañado? ¿Es que fue justo que la mujer a la que más había amado, Jacob, solo le diera 2 hijos, uno fuese mal vendido y el nacimiento de Benjamín supusiese la muerte de su querida Raquel? Nuestra comprensión de lo que es y lo que no es justo es y siempre será limitada. ¿No estáis de acuerdo? Os haré otra pregunta. ¿Fue justo que Juan el Bautista muriese de la forma que lo hizo y que Cristo no hiciese nada siendo como fue aquel que lo anunció y lo bautizó? ¿Queréis que os pregunte algo más? ¿Y la cruz? ¿Y la muerte de Cristo en la cruz? ¿Fue justa? Si Dios fuera realmente justo, según nosotros entendemos, estaríamos todos muertos, sin posibilidad de alcanzar la vida eterna. Pero es la cruz la que no es justa. La muerte cruel de un ser humano puro y bueno que ofreció su vida en servicio por los demás es muy injusta. Pero la muerte de un Dios santo, a manos de los impíos y malvados, es muchísimo más injusta. Los amigos de Job, con amigos como estos, ¿quién quiere enemigos?, tuvieron la intención de consolar a Job esgrimiendo razonamientos a fin de explicar sus sufrimientos. Pero cada uno de ellos estaba equivocado. Resultó inútil el intento de definir acciones y consecuencias. Sus amigos se negaron a aceptar que los actos de Dios están más allá de nuestra impotente comprensión. Al depender del yo y de su propia comprensión, traspasaron los límites de una confiada relación con Dios. La pregunta que nos hacemos ahora es, por tanto, ¿cómo podemos evitar caer en esta trampa de las preguntas falsas? Busquemos en mi libro preferido, Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Nos dice, fíate del Eterno de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aún en tiempos de confusión y desaliento como los que estamos viviendo, Dios ha hecho provisión para nuestra necesidad. Nuestra responsabilidad consiste en aceptar y seguir sus recomendaciones, poniendo a un lado nuestras luchas egoístas e independientes, a fin de que podamos comprender sus directrices. Reconozcamos que nuestra voluntad no es siempre la de Dios. Muchas veces oramos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero cuando oramos por un resultado específico y no recibimos aquello que habíamos pedido, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué hicimos mal o qué no hicimos bien? ¿Estaba Dios escuchándonos? ¿Comprendía cuánto deseábamos una respuesta específica a ese pedido?
Por difícil que parezca, en vez de tratar de culpabilizar a Dios o excusarnos como pecadores, debiéramos simplemente confiar en el único que conoce nuestro futuro y desea lo mejor para nosotros. Dice el texto bíblico, espera, espera en Él. Debemos a empezar a aceptar, si no lo hemos hecho ya, que la decisión de confiar y servir a Dios no nos asegura una existencia libre de peligros y tribulaciones. Pero una cosa es cierta. A medida que desarrollamos nuestra relación con Dios, aumenta la preocupación del enemigo por nuestra salvación. Y es por ello que lucha por alterar nuestra confianza en Dios, a fin de asegurarse nuestra pérdida de esa relación y como consecuencia de la vida eterna. Nuestra única esperanza consiste en mantenernos firmes en Dios y confiar plenamente en Él siempre. Volvamos a Job. ¿En qué nos parecemos nosotros a Job? Cuando leemos el libro de Job, descubrimos que el ambiente y la terminología del libro sugieren un tribunal en el cual Job pasa de ser alguien totalmente respetable a ocupar el banquillo de los acusados. Recuerdo nuevamente que aunque la magnitud de los sufrimientos y la paciencia de Job se ha destacado siempre en este relato, no es esto todo lo que constituye el centro del libro. No es este el objetivo del libro. A Job le preocupa intensamente tener la certeza de no haber perdido su relación personal y directa con Dios. ¿Nos preocupa a nosotros también? Su gran demanda consiste en saber por qué Dios ha ignorado su asunto, si es que lo ha hecho, y por qué le ha abandonado o por qué simplemente no le habla. Las contestaciones de sus amigos fatigan e impacientan a Job porque representan las respuestas prefabricadas de personas que, teniendo un conocimiento limitado de Dios, juzgan por igual todas las situaciones y a todas las personas. Y le dicen, si te pasa esto tan grave, es porque Dios te castiga por algo que tú sabes y no nos quieres decir. Job les oye con atención, pero aunque entiende la lógica de los argumentos de ellos, sospecha que las bases de sus razonamientos no son firmes, que la explicación de su problema no puede ser tan simple, tan automática, ni tan final. Poco a poco va impacientándose con sus interlocutores porque ve en su actitud y en sus conceptos un enorme muro que se interpone entre él y su Dios. En varias ocasiones Job expresa el deseo de ir directamente a Dios y de ser juzgado por él. Job expresa la certeza de que su vindicador vive y de que él sí le responderá en forma adecuada. Insistentemente Job aboga por un acceso personal y directo a Dios, y en sus interlocutores solo ve a intermediarios que le piden impedir ese acceso. Ellos le ofrecen conceptos estereotipados imposibles de aceptar. Por eso ninguno, ni siquiera Eliú, que se jacta de su sabiduría y de tener en su haber todas las respuestas, puede responder satisfactoriamente a la demanda de Job. ¿Tenemos nosotros el deseo de hablar directamente con Dios y que sea Él el que conteste a nuestras peticiones? Había un marinero que empezó en uno de los barcos en los que tenía que hacer su entrenamiento. Una noche, mientras estaba durmiendo, se dio cuenta de que el barco se agitaba arriba, abajo, a izquierda y a derecha, y empezó a alertar a todos los que estaban a su alrededor diciendo: «El capitán tiene que estar dormido, porque no puede ser que el barco esté en esta deriva». Empezó a despertar a cada uno de sus compañeros de ese sueño y les decía: «No puede ser que exista un capitán». Así que todos se alistaron y todos subieron hacia arriba para ver en el puente quién estaba al timón. Para su sorpresa y para la sorpresa de todos sus compañeros, el capitán estaba sujeto firme al timón. Quizá pensemos que en el tiempo en el que estamos viviendo no hay nadie en el timón, pero Dios está en el timón. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. A pesar de que a nosotros nos parezca que el barco de nuestra vida va arriba, abajo, izquierda y derecha, Dios siempre está deseoso de guiar nuestro barco, de guiar nuestra vida. Y ante las dificultades que estamos viviendo hoy, Él está asido al timón, firme y confiando en el futuro, Señor. Como todos sabemos, finalmente Dios le habla a Job. Y cuidado que cuando Dios le habla, capítulos 38 al 41, os invito a leerlo detenidamente esta tarde si tenéis tiempo. Todos sus argumentos se desvanecen como el polvo.
¿Quieres empezar a comprender el porqué de todas las cosas que te pasan? Explícame. Empieza a explicarme cómo funciona lo que te rodea. Así le habla Dios. Es como lo que Dios le dijo también a Jeremías. ¿Te cansaste con los de a pie y quieres contender con los de a caballo? Finalmente, la paz y la alegría regresan al alma de Job cuando directamente oye la voz de Jehová. El relato llega a su clímax en el versículo 5 del capítulo 42 con estas palabras. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero tengamos en cuenta que cuando Job pronuncia estas palabras de satisfacción que leemos en este versículo, su enfermedad había llegado a extremos espantosos. No obstante, esto ha dejado de preocupar a Job ante el gozo de haber podido al fin pasar por encima de sus intermediarios y haber llegado al tribunal divino y haber podido hablar con Dios. Por eso decíamos que el libro de Job va más allá del sufrimiento y de todos los otros problemas que se tocan de paso en el diálogo. El libro de Job nos demuestra la importancia de tener una relación personal con Dios, que al fin de cuentas no es un asunto de explicaciones, sino de confianza. La constante presencia de Dios en la vida de Job, a pesar de que a Job le pareció ausencia, le hace reafirmar su confianza en Dios. Job ahora ya no protesta, ya no dice nada. Todo ha terminado. Dios le ha hablado y ahora siente paz. Quiero concluir esta reflexión de esta mañana especial en la que todos estamos pudiendo ver los servicios de la Iglesia a través de online. La siguiente conclusión, la primera, Dios merece ser amado independientemente de las bendiciones que conceda. Los pensamientos y los caminos de Dios se mueven por consideraciones tan grandes que no las podemos comprender con nuestra diminuta mentalidad de ser humano. Puesto que el hombre es incapaz de ver los hechos de la vida pasada, presente y futura, con la amplitud y la visión con que los ve el Señor. Se ha afirmado que Job es el antitipo de Jesús, y es cierto, pero no es menos cierto que Job es un símbolo de nuestra vida hoy, aquí. Una vida en la que a veces se confunden la decepción y el dolor, y en otras muchas, el gozo y la alegría. No olvidemos que después de padecer, Job recuperó una condición mejor que la anterior. También nosotros algún día iremos a la tierra nueva y dejaremos atrás este mundo de sufrimientos a fin de disfrutar una vida, la vida que Dios quiso siempre que nosotros tuviésemos. Pero mientras la vida en este mundo siga su marcha, seguirá la historia del dolor. Sin embargo, como hijos de Dios, sabemos que Dios está con nosotros, que nos ama y que su voluntad ha sido, es y será que disfrutemos de vida abundante. Y si no es así ahora, con seguridad lo será en la futura vida eterna. Por tanto, queridos hermanos, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas más que la comprensión. Dios respondió con la encarnación a nuestros padecimientos, con la cruz para enfrentar el mal y con la resurrección, finalmente, para vencer la injusticia. Algo que es importante aquí es que Dios no esperaba que el galardón final que recibió Job compensara sus angustias anteriores. Sencillamente, amaba tanto a Job que no pudo por menos que derramar su amor sobre él después de todo su sufrimiento. Queridos hermanos, Dios desea hacer lo mismo con nosotros. Nos ama inmensamente, a ti y a mí. Y por esa razón hay una tierra nueva, y aun así si morimos antes de que Dios nos otorgue bendiciones terrenales, podremos despertar en la gloriosa mañana de la resurrección, donde ahora sí enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni sufrimientos, ni penas, ni angustias. Porque las primeras cosas, porque este mundo, su príncipe y sus obras habrán pasado. Que confiemos en Dios siempre, sabiendo que aunque los amigos de este mundo nos digan lo contrario, Él nos ama como nadie. Él nos ama como nadie nunca nos ha amado. Repito, Él nos ama como nadie nunca nos ha amado. Que el Señor os bendiga y que podamos seguir disfrutando de este día especial en el que adoramos al Señor en esta nueva realidad. Que el Señor os bendiga.